Pedimos explicaciones, no dieron ninguna. Llegó un mayor y un capitán, le expliqué, le entregamos esta nota que está aquí, que es la que Frenaeso envió al Ministerio de Educación, y en conversaciones con Lucy Molinari y Genaro López se le planteó claramente que se iba a desfilar. Ella dijo que no había ningún problema, pero siempre hay los problemas de esto. Nosotros consideramos esto un acto de intimidación, de coacción, y un acto adicionalmente de represión, porque no puede ser que a todo el mundo ingrese claramente y de la forma como ingresa, haciendo uso de libre tránsito, y a lo único que no se le permitió el ingreso fue a nosotros, teniéndonos más de media hora parados ahí, delegaciones nuestras, que ya previamente se había conversado con la ministra de este caso. Así que lamentamos el hecho, ya estamos aquí, finalmente dieron el ingreso. Ustedes, los medios, llegaron allá afuera a ver lo que estaba ocurriendo, y creo que eso contribuyó a que podamos hacer las cosas como corresponden y que no hayan estos actos de represión contra nosotros. Pero resulta ser que hasta estos momentos la delegación nuestra la tienen detenida aquí en Santana, donde estaba la lotería, Avenida B, donde estaba la lotería anteriormente. Hay cerca de 200 trabajadores que veníamos a desfilar a rendirle homenaje a la patria, pues no se nos está dando acceso. Se acaba de hablar con el vicepresidente, se le planteó la situación, él está buscando información, pues, y esperamos que nos den paso para nosotros, pues, participar en el desfile tal como lo hemos acordado, ya que lo hemos hecho 5 años anteriormente. ¿Quién los tiene retenidos? Bueno, la seguridad. Es la seguridad la que está ahí, que no da acceso a los... ¿Qué les dicen? ¿Por qué no puede pasar? Bueno, en realidad no ha dado respuesta. No sabemos por qué no dejan pasar, pero sinceramente, pues esas son vías públicas que deben de dar acceso. Esto es una clara violación al derecho a transitar libremente por la calle de Panamá. Primero, pues lógicamente que si se hubiera dado en el acceso en el mismo desfile, ya sería otra cosa, pero en las calles, para detenerlo, de no dar acceso, esa es clara violación a lo que establece la Constitución y las normas nuestras, que uno es libre de circular por las calles sin que nadie pues lo detenga. Es una fecha gloriosa e importante para todos los panameños. 107 años de separación de Colombia, de 1903. Creo que nosotros estamos seguros de que efectivamente esta fecha no debe ser solo de recordación, sino que efectivamente estas personas que en su momento determinado jugaron un rol importante en la separación de Panamá de Colombia en 1903, deben servirnos de inspiración para efecto de que las otras generaciones y nosotros hagamos de Panamá un país más grande, viéndolo desde el punto de vista de lo que son las libertades, la justicia y las necesidades de los más pobres, de los que menos tienen, que efectivamente somos la mayoría. Por eso es importante reivindicar una fecha como la de hoy, para efecto de continuar la lucha en este país por las reivindicaciones sociales de todos los panameños. Bueno, 29, 29.
pasar, a sabiendas de que se está hablando de una separación de Panamá y Colombia, sí, pero seguimos siendo un país intervenido por países de afuera, en este caso Estados Unidos. Para nosotros es vital la separación de Panamá, pero no de Panamá y Colombia solamente, sino de Panamá con Estados Unidos y lograr la liberación total de nuestro pueblo panameño. Esta manera debe ser una y se mantiene, sigue manteniendo siendo una en nuestro país. ¡Viva Panamá! ¡Viva el 3 de noviembre! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva Frenaes! El 3 de noviembre se celebran 107 años más de independencia de nuestra patria y para nosotros es un acto conmemorativo que trae a reflexión con la lucha que viene generando el movimiento sindical de nuestro país. Queremos aprovechar también esta ocasión para denunciar los masivos despidos que se ha dado en la empresa Tagarópulo sin causa justificada con el patrocinio de las autoridades de gobierno. Hacemos este llamamiento a todos los trabajadores de estas empresas para que nos mantengamos alerta y defendamos los derechos de los trabajadores que por muchos años hemos venido luchando. Así que, si luchan, no hay victoria. Bueno, es un mes, es el mes de la patria y lógicamente pues como panameños tenemos que rendirle tributo a nuestra patria, ¿verdad? Lógicamente dentro de la consigna de los trabajadores, dentro de la lucha, porque ha sido un año muy difícil y la participación nuestra reafirma nuestra condición de seguir luchando por los intereses de los trabajadores, para seguir luchando para la derogación de la ley Carcelazo y contra todas las políticas que está imponiendo el gobierno que afectan a los trabajadores. Un 3 de noviembre que conmemora la separación de Colombia, pero además reviste de vital importancia a los sectores populares que estamos aunando por la transformación del país, por una constituyente originaria y por construir poder popular y de una vez y por todas hacer lo que nos corresponde, que es gobernar desde abajo. Así que este 3 de noviembre reviste esa posibilidad real en el que los movimientos sociales panameños debaten y discuten la posibilidad de crear su instrumento para disputarle el gobierno a los sectores dominantes. Así que estas fiestas patrias, digamos, el movimiento popular da un salto cualitativo en espera de que en los próximos años podamos materializar el anhelo del pueblo, que es de una vez y por todas acabar con lo que estamos conociendo como hoy, que es la política tradicional. Mira, es la memoria larga, martirial, pero también de compromiso, de amor por el país que se ha ido desarrollando todos estos años. En el día de hoy recogemos esa memoria para dar gracias a Dios y también para tomar conciencia que la patria la construimos todos y diariamente. Bueno, esto es un hecho histórico que se dio en donde el gobierno de los Estados Unidos intervino en la separación del departamento de Panamá de Colombia, pero también significa el compromiso del pueblo panameño en lograr la plena independencia y la autodeterminación del Estado panameño, y esa es una tarea que nos toca a todos los panameños, indistintamente de nuestra etnia, de nuestra procedencia. Es algo que nosotros tenemos que concretar y materializar y perfeccionar nuestra soberanía nacional. Un mensaje para este pueblo panameño, estos 107 años de república. Bueno, nosotros conmemoramos un año más de esta gesta histórica. Sin embargo, hay un compromiso de parte de todos de continuar en la lucha, de lograr mejores condiciones sociales para los trabajadores, para los estudiantes, para los indígenas y para el resto de la sociedad panameña.